maestros y maestras. Ya somos más de 100.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube Escuela Bíblica Infantil. Quiero contarles que el año pasado, en el 2022, el Señor nos permitió hacer esta bonita reunión junto con otros maestros de aquí, mi país, Ecuador. Pero luego de descargar el material, mi computadora se echó a perder y no podía recuperar los videos de aquel día. Pero luego de un año, gracias a Dios, pude recuperar los archivos y es por eso que ahora sí pude subir este lindo video un año después de que pasara. Y quiero contarles también que ya somos 150.000, es decir, 50.000 maestros más que el día que grabamos este video. Dios ha sido muy bueno y ha respaldado su pueblo, y estoy segura de que está respaldando también a cada uno de los maestros y maestras que trabajan sembrando la semilla en esos pequeños corazones. Otra cosa que quiero contarles también es que justamente unos días antes de esta celebración me llegó la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores. Créanme que realmente no me lo esperaba. Yo sabía que daban una placa, pero imaginé que demoraba mucho tiempo en llegar, mucho más en mi ciudad, un país tan chiquito. Pero no, queridos maestros, exactamente 4 días antes de la convocatoria que habíamos hecho para reunirnos en un parque, llegó mi placa y tuvimos la dicha de juntas abrirla a ver cómo venía, porque la llevé selladita. Así que fue una hermosa experiencia poder compartir esto con muchos maestros que no solo son de mi ciudad, sino que hasta viajaron de varias ciudades lejanas de nuestro país, pero que tuvieron la disposición y el amor de acompañarnos ese día. Así que les agradezco muchísimo a cada uno de ellos que se dieron cita en ese lugar, maestros, maestras, también amistades en la fe, familia, que estuvo ahí presente. Un gran abrazo y muchas gracias. Mis padres, que como siempre son un apoyo incondicional de parte del Señor para este ministerio, y mi lindo camarógrafo que nos ayudó con todas las tomas de este evento. Fue una tarde maravillosa de compartir entre hijos de Dios tantas experiencias y vivencias en el ministerio infantil. Tuvimos también la dicha de poder sortear una canasta con materiales, con la mayoría de los materiales que siempre usamos para nuestros recursos, y se fue a la ciudad de Riobamba, gracias a Dios. También tuvimos un pequeño refrigerio, ya que mi madre puso sus manos laboriosas con la especialidad de ella, que son los hot dogs. Así que nos comimos unos ricos hot dogs con cebollita por parte de mi mamá, y pues nos deleitamos todos con los alimentos. No me queda más, queridos maestros, que agradecerles, porque cada uno de ustedes han hecho posible esta labor. Cada uno de ustedes se ha dejado usar por el Señor para que podamos seguir creciendo en tan poco tiempo en este canal que Dios nos ha dado. Recuerde que este canal es suyo y este canal es para servirles a ustedes y a todo aquel que quiera seguir sembrando de la mejor manera la palabra de Dios en pequeños corazones. No olvide que todo lo que hacemos hay que hacerlo de corazón, como para el Señor. Así que, Dios mediante, esperamos poder seguir sacando nuevos materiales cada año, haciendo nuevos congresos para entre todos nutrirnos y seguir aprendiendo más a trabajar en la obra del Señor. Que muchas gracias, queridos maestros, por suscribirse, por seguir el canal, por participar de los congresos, por estar siempre pendiente. Los amo muchísimo en el amor del Señor y espero, Dios mediante, poder seguir trabajando muchos años más hasta que Él nos llame. Les mando un abrazo grande, que el Señor me los bendiga. ¡Chao!